lluvia y frío en la primera noche de planta en las Fallas de Valencia. El rey recibe en audiencia a la Academia de Cultura Valenciana. Juanma Moreno pide a los suyos que no hagan caso de la ensalada de encuestas. Andalucía afronta su última semana previa a la cita electoral. Muy buenas, señoras y señores. Bienvenidos un día más a la cita con la información y usted. Gracias por confiar en nosotros para acompañarle durante los próximos minutos. Mire, a partir de hoy, durante toda esta semana, gracias a nuestros compañeros David Bravo y José Ángel Ponsoda, les mantendremos puntual y diariamente informados de todo lo que acontezca, lo más importante que suceda en el Cap y Casal. Es la actualidad de la Comunidad Valenciana, España y, sobre todo, de las Fallas, que comenzamos ahora. Una imagen habitual en las Fallas. No olvidemos que estamos, todavía no hemos alcanzado el ecuador del mes de marzo. El tiempo no perdona. Una noche de continuo aguacero ha marcado la jornada de la planta. Los falleros de momento descansan a la espera de que el jurado juzgue sus monumentos. Las Fallas, esperamos que la mayoría no hayan padecido los efectos de la lluvia. Muchos ninots han amanecido en la jornada, en la primera jornada de Fallas tras la noche de la planta, cubiertos de plástico como protección contra las inclemencias del tiempo. Ha llovido en Valencia, se esperaba, han bajado notablemente las temperaturas y los artistas han apurado y han afilado los pinceles para la crítica, para el acabado. Y el acabado tiene mucho que ver con el tiempo y la meteorología. Plásticos para tapar los ninots y deseando, cruzando los dedos para que no se noten demasiado los desperfectos por la lluvia. Viernes 13 de marzo, plaza del Ayuntamiento de Valencia, 8 de la tarde, la Falla Oficial, un año más, ofreció un espectáculo que no defraudó a los amantes de las jornadas previas a la Semana Fallera propiamente dicha. Por segundo año consecutivo, Manuel García ofreció una lección magistral en el dominio de la difícil técnica del modelado en madera fina o vareta. El año pasado fue con el Moisés de Miguel Ángel y en esta ocasión con uno de los leones del Congreso de los Diputados. La planta del León reunió a gran parte de la familia fallera y visitantes, una enorme estructura que fue levantada ya montada entera y que suma junto al pedestal un monumento de 22 metros de altura. La melena del gran león, llamado Daoiz, se ha conformado, como ha explicado el propio artista, con varetas de madera que se han cortado por tamaños según la curvatura que han precisado. Manolo García ha detallado que la cabeza del animal está compuesta por tres piezas. El conjunto de la falla lo conforman, junto al gran felino, cinco escenas que representan, como él, la fuerza, atendiendo al lema del propio monumento. Manuel García expresó a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, su voluntad de que esta falla, una de las más visitadas y fotografiadas, pueda ser visitada por el público y que la gente pueda pasear por debajo del león y recorrer las distintas escenas que la componen para poder comprobar de cerca su dimensión. El ninot infantil que se salvará de las llamas el próximo 19 de marzo será Festes de Carrer, que pertenece a la falla Nayordana. Fenomenal, María. Y en el puesto número uno, y por tanto ninot indultat para la historia y para siempre, de las fallas del 2015, el de la falla Nayordana de la sección especial, la falla número 9. El conjunto titulado Festes al Carrer del artista Joan Blanch para la falla Nayordana se ha adjudicado el premio al mejor ninot infantil de 2015 y se escapará del fuego la noche del próximo 19 de marzo. Según informa la Junta Central Fallera, este ninot ha logrado 10.238 votos, convirtiéndose así en el favorito del público. En segundo lugar ha quedado el conjunto presentado por Pedro Rodríguez para la falla Ceramista Ross, con 7.583 votos. Y en tercera posición, el de Sergio Gómez para Sueca Literato Azorín, con 1.650 votos. El monumento Festes al Carrer representa a un grupo de niños con el atuendo característico de blusón y pañuelo al cuello, mientras preparan el lanzamiento de petardos junto a un naranjo. Con este triunfo, Juan Blanch y Nayordana repiten triunfo, ya que el año pasado el ninot indultat infantil fue para Un poco más y El bosque se quema, un grupo formado por tres niños excursionistas al estilo de Boy Scout que limpiaban el monte. ¡Campeones! ¡Oh, oh!
El día a día de la actualidad del Capi Casal se encuentra dentro y fuera de la capital valenciana, mientras la ciudad consume sus primeros días de la Semana del Fuego en el Palacio de la Zarzuela. Madrid, el rey, ha recibido en audiencia a la Academia de Cultura Valenciana. El rey Felipe VI ha recibido a la Junta de Gobierno de la Real Academia de la Cultura Valenciana en una audiencia celebrada en el Palacio de la Zarzuela. 11 miembros de la dirección de esta veterana entidad cultural valenciana, fundada en 1915, se han reunido con don Felipe en un encuentro celebrado en el Salón de las Magnolias de la Zarzuela, precedido de un saludo y una foto familiar con todos ellos. La Real Academia fue denominada en sus orígenes como Centro de Cultura Valenciana. Fue fundada por la Diputación Provincial de Valencia a comienzos del pasado siglo para promover la investigación, defender los valores culturales del pueblo valenciano y promover un archivo y una biblioteca con documentos y libros de temática puramente valenciana. La institución cultural ha tratado de cumplir con estos fines a lo largo de 90 años de historia, siempre auspiciada por la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia. Así, el presidente de la Diputación Provincial de Valencia y alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, además de figurar como presidente y vicepresidenta de honor, tienen siempre voz y voto y pueden intervenir en la elección de los académicos. Las funciones de la Junta Directiva, a la que ha recibido el rey don Felipe VI, son impulsar sus actividades, aprobar sus presupuestos, gastos y gestión, dirigir el funcionamiento ordinario de la Academia y decidir los proyectos de publicaciones. Para salir de una situación de emergencia, la apuesta del líder de los socialistas valencianos es la agricultura, la industria y el turismo de calidad para impulsar la comunidad valenciana. Estos son los pilares programáticos del líder Ximo Puig de cara a la cita electoral del próximo 24 de mayo. El secretario general del PSPV y candidato a la presidencia de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado el pasado sábado en la clausura de la presentación del programa del Gobierno en materia de economía y educación, que se celebró en el Salón de Actos de UGT, que es lamentable la gestión llevada por el Partido Popular y que desde su partido lo que buscan bajo el lema "Lo vamos a arreglar" es fomentar el empleo en la comunidad valenciana. El empleo es lo más importante, lo fundamental. La recuperación económica tiene que traducirse de verdad en empleo. Es lamentable que en estos 20 años de gobierno del Partido Popular esta comunidad haya perdido tantas oportunidades y ahora de lo que se trata es de buscar fórmulas para un nuevo crecimiento económico que no tenga que ver con lo que se hizo en el pasado. En el pasado se hizo un modelo de crecimiento que estaba basado solo en la especulación. Nosotros pensamos que hay que hacer bien y cada vez mejor lo que sabemos hacer bien. Y eso significa la industria agroalimentaria, significa el turismo de calidad, significa la reindustrialización. Y eso es lo que nosotros hoy estamos trabajando, fórmulas para crear empleo y para garantizar el proyecto de vida a todos los ciudadanos. Para poner en marcha su proyecto, Ximo Puig ha anunciado que su primera decisión será convocar a todas las fuerzas políticas, económicas y sociales a los pactos por la Generalitat, para así garantizar una calidad de vida para todos los ciudadanos. En materia económica, el ministro del ramo, Luis de Guindos, ha confirmado no solo que la recuperación es viable, sino que además ha afirmado que la previsión del gobierno apunta a un crecimiento del 2,5%. El paro registrado en la comunidad valenciana bajó en febrero en 345 personas, un 0,07% menos, según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Se nota que hay algo de más de movimiento, que la gente parece ser que está más activa a la hora de comprar y tal. Pero por lo que veo en mi entorno de vecinos, incluso hijos, hijas concretamente, pues no ha acabado de despertar. Son muchos los datos que avalan una recuperación económica en el ámbito nacional. Además, con la nueva ley de segunda oportunidad, parece que las pymes y los autónomos de la comunidad valenciana tendrán un respiro. Aún así, el economista Carlos Rico es contundente al responder al titular de Economía, Luis de Guindos, sobre la recuperación visible de la crisis financiera. Hay que llevar muchísimo cuidado. Por mucho que uno diga que el terremoto ha pasado, Lo podemos decir los que estamos fuera del terremoto, pero los que quedan todavía debajo de alguna que otra piedra, puede ser, habrá pasado, pero yo sigo debajo de la piedra. Entonces sí que es cierto que la recuperación es así.
Sí que es cierto que vamos a mejor, sí que es cierto que nos queda muchísimo recorrido por hacer. Hoy mismo nos están avisando de que tenemos que todavía hacer deberes. Esto hay que explicarlo muy bien de cara a no herir susceptibilidades y seguir haciendo un esfuerzo que ya han hecho especialmente las personas, las familias y las empresas. Para el economista, por fin podríamos decir que estamos saliendo de la crisis, pero exhorta a las instituciones a ayudar a las pequeñas y medianas empresas y a todas esas familias que han hecho un esfuerzo para sacar adelante proyectos emprendedores. De vuelta a Valencia, nos detenemos en la Diputación Provincial, ya que concederá la medalla de plata al mérito cultural a Enrique Ponce como reconocimiento de la provincia al maestro de Chiva. El Centro Cultural La Beneficencia de Valencia acogió este fin de semana la gala de entrega de los trofeos taurinos que otorga la Diputación Provincial para distinguir a los triunfadores de las ferias de Fallas y Julio de la última temporada. El acto, presidido por Alfonso Rus, ha contado con la presencia del conseller de Gobernación, Luis Santamaría, el diputado provincial de Asuntos Taurinos, Isidro Prieto, y de reconocidas figuras del toreo, entre las que ha destacado el maestro de Chiva, Enrique Ponce. El presidente provincial ha reseñado los lazos que unen históricamente a la Diputación de Valencia con la tauromaquia, ya que la institución gestiona desde sus orígenes, con fines sociales, la Plaza de Toros. Rus ha expresado a Ponce el reconocimiento de la provincia de Valencia a sus 25 años de trabajo, esfuerzo, entrega y, sobre todo, de triunfos. El presidente ha anunciado que la Corporación Provincial va a iniciar el expediente para concederle la medalla de plata al mérito cultural. Enrique Ponce volverá el próximo lunes al coso de la calle Sátiva para hacer el paseillo, 25 años después de haber tomado la alternativa. El torero ha manifestado sentirse abrumado por tanto cariño y muestras de calor y respeto y ha agradecido a la Diputación Provincial todo lo que hace por la fiesta en Valencia y por llevar la tauromaquia como estandarte durante muchos años. Durante la gala se han concedido los galardones a los mejores ganaderos, novilleros, rejoneadores, picadores, banderilleros y matadores de las ferias de Fallas y Julio de 2014. De la crónica informativa de La Terreta, Alicante abrirá el próximo mes de abril. Atención, el primer parque inundable de toda España será en la zona de la playa de San Juan. La ciudad de Alicante contará desde finales de abril con el primer parque urbano inundable de España que, con una capacidad de hasta 45.000 metros cúbicos de agua, evitará las cíclicas inundaciones en una zona de la playa de San Juan, coincidiendo con episodios de lluvias torrenciales. Este pionero espacio, financiado con 3,6 millones de euros por Aguas de Alicante, es sostenible por usar agua reutilizada y ha sido bautizado bajo el nombre de La Marjal, porque tiene como fin el mismo papel que estos ecosistemas naturales frecuentes en el Mediterráneo de acumular caudales en épocas de lluvia. El alcalde de Alicante, Miguel Valor, ha destacado que este espacio solucionará un problema de inundaciones en esta zona. Al mismo tiempo, ha alabado la calidad ambiental y los elementos saludables que se han dispuesto, como la gimnasia para mayores. Y es un parque tremendo que ha costado 4 millones de euros y se ha hecho gracias también a Aguas de Alicante, que como siempre está junto con nosotros y en Marasa. El parque ha sido diseñado totalmente accesible e intenta recrear un paisaje natural, de modo que en la zona más alta se ha incluido un ecosistema de montaña con pinos, olivos silvestres y plantas aromáticas para, según se desciende, hallar cultivos de secano como almendros, granados y la variedad de viña de la provincia, el Monastrel. Y más abajo se han plantado especies típicas de ribera, sobre todo de chopos. Ya en la zona inundable se ha recreado una ribera con juncos, nenúfares y lirios de agua. Decir de Valencia que cuando está en Fallas es pólvora, madera y fiesta es cierto, pero ahora también es gastronomía. Recrear el espíritu de las Fallas a través de los fogones. Es el objetivo de 5 días, 5 sabores, la nueva campaña presentada por Amstel en la que 5 afamados cocineros valencianos elaborarán una tapa para cada jornada festiva. Un homenaje a los sentidos que podrán degustar las primeras 500 personas que se acerquen al Casal Amstel, situado en el mercado de la tapinería. Así lo indica Clara Casanova, marketing manager de la cervecera. Lo único que tienen que hacer es reunir 5 de esas etiquetas de la edición limitada,
venir al Casal Amstel de Tapinería entre los días 15 y 19 de marzo, entre las 12 y la 1 y media del mediodía, enseñarnos esas etiquetas y podrán degustar y deleitarse con estas 5 espectaculares tapas que hemos realizado junto con 5 expertos de la fiesta, 5 invitados de lujo y otros 5 cocineros valencianos de reconocido prestigio que han hecho posible que todos los valencianos que se acerquen puedan degustar esta maravilla. Los chefs estarán acompañados por un representante de las fallas para conseguir ese sabor único en cada tapa que se ofrecerá en las diferentes jornadas de la fiesta. El pirotécnico Gori ha sido uno de los encargados en transmitir sus impresiones a los creadores. Pienso que vas a ver a la hora de probar el significado que tiene la tapa de cada día. Un cóctel de cocineros, falleros, pirotécnicos y artistas valencianos que capta perfectamente la esencia de estas fiestas. El cocinero Jorge de Andrés, 2 estrellas Michelin y formador de la Escuela de Hostelería Gambrinus de Heineken España, explica su creación. Decidimos que nuestra tapa sería Muñoz Lot. Empezó luego el proceso creativo, cómo tenía que ser, y empezó pues rescatando el oro de la cocina, que para nosotros no es otro que el huevo. Hicimos una témpura, la témpura hecha con cerveza. Amstel ha elaborado una edición especial para estas fallas 2015. Una cerveza que se viste de gala con un nuevo diseño para cada día festivo y que es la compañera ideal para disfrutar de estas delicias. Cerramos el recorrido a la actualidad de la Comunidad Valenciana con una mirada diferente a cómo poder vivir el día a día de las fallas en Valencia. Nos lo cuentan y nos lo muestran nuestros compañeros David Bravo y José Ángel Ponsoda. Primeras imágenes de la gran semana fallera, las comisiones infantiles caminando desde su demarcación hasta el recinto donde se ubica la carpa de la exposición del Linot. El sábado fue el turno de los más pequeños de la fiesta y, como manda la tradición, una representación de cada falla infantil con la fallera mayor al frente acuden a la explanada del nuevo centro que se transforma en un hormiguero de pequeñas ilusiones y ganas por comenzar la fiesta. Protocolo habitual, la fallera mayor infantil entra en la carpa y recoge su ninot. En el exterior la esperan los componentes de su falla y todos juntos regresan de nuevo al casal. Y domingo, mismo escenario, pero diferentes protagonistas. En este caso son los componentes de las comisiones falleras adultas los que cogen el relevo de los infantiles. Salida del casal, animados por la música de las charangas, hasta la carpa de la exposición del Linot. Allí es la fallera mayor la que, acompañada por miembros de su falla, recogen la figura del monumento para llevarla a su correspondiente demarcación fallera. Cientos de personas abarrotaron la jornada del domingo la explanada de Nuevo Centro para celebrar con la recogida del Ninot Mayor que llegó la tarde y la noche de la planta. Quedaba regresar a los casales y celebrar la cena de la planta. Es costumbre que en las dos jornadas de planta mayor e infantil la cena o el agasajo a los falleros corra por cuenta de las falleras mayores de cada comisión. El sábado fue el turno de los infantiles, el domingo la cena de planta mayor. El rito de una de las fiestas más grandes del mundo comienza con la planta. Valencia se prepara para vivir, a partir de estas imágenes, las jornadas más importantes y multitudinarias de todo su calendario. En el plano nacional, la política se centra esta semana en la que es la comunidad donde se dirigen todas las miradas. Andalucía apura los últimos días previos a la cita electoral, a la primera cita electoral en nuestro país, con la votación de carácter local y regional a la que están llamados este próximo domingo todos los andaluces. Último fin de semana de campaña electoral en Andalucía, con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en Córdoba, anunciando a los autónomos que eliminará el límite de edad para capitalizar el paro y fijando como objetivo nacional la creación de empleo. Por tanto, entre los años 14 y 15 se van a crear en España 1 millón de puestos de trabajo netos. Y en los próximos años hay que crear al menos
500.000 puestos de trabajo al año. Y se puede hacer, es absolutamente posible, 575.000 aquí en Andalucía. Y para este objetivo, que insisto, es el gran objetivo nacional, del que no debemos distraernos con componendas, historias, rumores o cotilleos. El gran objetivo nacional es crear empleo. Tras el mitin de Almería, junto al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, la candidata socialista a la Junta, Susana Díaz, ha retomado su agenda electoral en Jaén. Me da igual que se metan conmigo. Ayer se metieron con que estaba preñada, que le tuve que aclarar que preñada y mala no era lo mismo. Me da igual que me llamen bonita, que me digan que vaya campaña que me espera, porque no saben ellos lo que le espera los próximos 4 años con esta presidenta al frente del Gobierno de la Junta de Andalucía. No saben ellos lo que le espera. En Cádiz, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha arropado al candidato de su partido, Juan Marín. Pues yo creo que lo que hay que hacer es que los que gestionan el dinero público, los que gestionan la democracia española, vuelvan a recobrar la confianza los españoles en ellos. Y para eso hace falta que toda esa gente que está aforada, que está imputada en casos de corrupción, expresidentes, el señor Pujol, el señor Matas, el señor Chávez, el señor Griñán, en fin, es que van unos cuantos ya, ¿no? Senadores, diputados del PP. Yo quiero que toda esa gente no tenga cabida en las instituciones. También el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se ha acercado este sábado a Málaga para apoyar a la aspirante Teresa Rodríguez. Yo en Madrid, tú en Sevilla, después pactamos en el despacho. Pues yo os digo aquí, Andalucía no es de ningún partido, tampoco de Podemos, es de los andaluces. Lo que teme Rajoy es que gane Podemos, eso es lo que teme. El de hoy ha sido el primer acto de Iglesias en la campaña de las elecciones andaluzas. A la hora de interpretar encuestas hay opiniones para todos los gustos. El líder de los populares andaluces, Juanma Moreno, ha sido claro y meridiano al manifestar a los suyos: no hagáis caso a la ensalada de encuesta. Nos queda una semana, 7 días, 7 días que pasan así de rápido, 7 días en los que tenemos que hacer el último esfuerzo. No hagáis caso al cóctel muchas veces. Yo ya tengo un lío, el cóctel es la ensalada de encuesta, que yo ya no sé ni lo que dicen ni lo que no dicen. Yo sé lo que se palpa, yo sé lo que se palpa en el ambiente, porque yo estoy todo el día en la calle con nuestra gente. Y yo sé lo que se palpa en Almería, sé lo que se palpa en el conjunto de Andalucía. Y hay un momento de reflexión profunda, yo noto ese momento de reflexión profunda. Yo noto ansias de cambio. Yo noto interés por nuestro futuro. Todo lo que no sea votar al Partido Popular es regalarle el voto a la continuidad del Partido Socialista. Todo lo que no sea votar a la opción política del PP andaluz es confirmar 33 años de gobierno socialista en Andalucía. Todo lo que no sea votar por el cambio en Andalucía, supone condenar a nuestras futuras generaciones. Por eso yo os pido que de aquí a esta semana hagamos un esfuerzo todos, todos y cada uno de nosotros. Continuando por la senda política, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha declarado que frente a Izquierda Unida o Podemos, el PSOE siempre ha estado al lado de la libertad. España no soporta más divisiones y tampoco soporta las divisiones de aquellos que pretenden pescar en el río revuelto del desencanto. Por cierto, yo lidero un partido que es el Partido Socialista Obrero Español, que siempre ha estado del lado de la democracia y la libertad. Y el partido de Izquierda Unida y de Podemos no lo estuvieron votando en contra de la excarcelación de presos políticos en Venezuela. Y espero y deseo que el dinero de los dirigentes de Podemos que han cobrado de Venezuela no sea una hipoteca. Porque la libertad y la democracia no tienen precio. No hay excusa que valga para defender la libertad y la democracia. Por su parte, el sindicato UGT es consciente de los cambios que, más pronto que tarde, sabe que se producirán en la formación sindical, por lo que su secretario general, Cándido Méndez, ya defiende el próximo cambio generacional. Hemos declarado en el Comité Confederal, porque es una declaración, efectivamente, por unanimidad, que el año 2016 va a ser el año del cambio integral del sindicato, del cambio generacional en la representación confederal del sindicato,
Por cierto, voy a decir una cosa. Hay un cambio generacional importante, hay cambios en las estructuras del sindicato. Bastante importante, por abajo mucho más. A veces creo que a veces se confunde el rostro de este que os está hablando con lo que es la realidad del sindicato. La realidad del sindicato, afortunadamente, es otra. O sea, se confunden nuestros adversarios, aquellos que no nos pueden ver, ¿no? Hay quien se ha creído que cortando la cabeza del secretario general de la UGT acaba con su dolor de cabeza por soportar a la Unión General de Trabajadores. Pues no es así. No es así. No es así. Entonces, eso lo debemos de tener claro, pero sobre todo y fundamentalmente lo que debemos de tener claro es que cómo cambiamos el sindicato por abajo. En materia de sucesos, efectivos de la Policía Nacional han desarticulado una organización que falseaba documentos de la Unión Europea y tarjetas NIE. La policía desarticula una organización que se dedicaba a la falsificación documental, como certificados de residentes de la Unión Europea y tarjetas NIE de extranjeros residentes, que operaba en diferentes localidades de Cataluña. La base de operaciones de esta trama era un bufete de abogados en la localidad de Reus, que utilizaba todo tipo de documentación falsa para llevar a cabo delitos variados, entre los que se incluían fraudes tanto a organismos públicos como a entidades privadas, mediante la adquisición o la gestión de empresas a través de un testaferro con identidad falsa. La operación comenzó en agosto de 2013 y han sido detenidas un total de 15 personas. En la primera fase de la operación se detienen a 12 personas y al final se detectan en total 12 mercantiles que habrían defraudado un total de 10 millones de euros. En la segunda fase de la investigación, que se inicia en junio del 2014, se logra detener al principal responsable de la organización junto a otras dos personas que formaban un laboratorio que estaba especializado en la falsificación de documentos. La policía ha explicado la forma de actuar de la trama. Parten de empresas con problemas de liquidez, empresas generalmente del sector de la inmobiliaria o de la construcción, que habían tenido un éxito en el inicio de sus actividades. Cuando estas empresas ven reducidos sus ingresos por diferentes motivos, los ayudaban a evadir los impuestos y aumentaban las deudas con los proveedores. Y una vez en este punto, decidían vender estas mercantiles y para ello utilizaban a un ciudadano brasileño con identidad falsa portuguesa que actuaba como testaferro. Cuando las empresas eran transferidas a este testaferro, él cedía los poderes de administración y de gestión a los verdaderos administradores de las empresas y decidían vender los bienes muebles o inmuebles. Entre los detenidos se encuentra un notario que autorizó la mayoría de las escrituras públicas realizadas con la identidad falsa investigada. Más de seguridad en materia antiterrorista. La fiscal Dolores Delgado ha reflexionado sobre el deseo de retornar de las mujeres que son reclutadas bajo engaños por parte del Estado Islámico. El Estado Islámico, como una parte más de su provocación a Occidente, quiere tener a sus mujeres, porque se está reclamando o se está atrayendo mucho a mujeres occidentales, o mujeres europeas, o mujeres de Marruecos también, pero bueno, con una vida muy occidental, y están siendo atrapadas. Y están siendo atrapadas con mensajes, en muchos casos, superadores de lo que la sociedad occidental les ofrece. Y además muy teledirigidos, con una campaña de marketing brutal. Se les está dando una ideología, un barniz ideológico, pues que siempre resulta atractivo porque te mueves por unas creencias y estas creencias son muy sencillas y muy claritas lo que te están contando. Pero además te están ofreciendo una vida idílica, no el paraíso en el otro mundo, sino el paraíso aquí, con un hombre joven que va a cuidar de ti, vas a tener hijos, la que ya tiene hijos va a encontrar normalmente una estabilidad familiar. Si actualizó su WhatsApp hace poco y no se ha dado cuenta, revise la aplicación porque la compañía ya ha habilitado el servicio de llamadas gratuitas de datos para todos sus usuarios. Tras los cortos periodos de prueba en los que WhatsApp ha permitido a los usuarios realizar sus llamadas gratuitas de datos, la aplicación de mensajería ha abierto el servicio a todos los usuarios de Android con la última actualización de la aplicación. Y es que desde el viernes la principal novedad en WhatsApp son las famosas llamadas. Hay que recordar que aunque el servicio se encuentra activo, es necesario ser invitado por algún usuario que ya lo tenga. El servicio de momento funciona a la perfección y sin problemas, más allá de los que puedan surgir con la conexión a internet.
En cuanto al sistema de activación por invitación, pretende que el acceso a este tipo de llamadas sea escalonado para que la red no se sature, de modo que es posible que los usuarios tarden unos días en encontrar a algún amigo que lo tenga y que lo active. En un principio el servicio debería estar aquí para quedarse, ya que las llamadas están integradas en la última actualización sin necesidad de descargar la versión beta. Sin embargo, no sería descabellado que WhatsApp volviese a cerrar de nuevo los servidores de llamadas. Para los amantes del cine, recordarles que tienen una cita con Blake Lively, la mujer de la eterna juventud que reaparece ahora con The Age of Adaline. That's right. Blake Lively reaparece en la gran pantalla con The Age of Adaline, de la mano de uno de los personajes más ambiciosos de su carrera. La actriz protagonista da vida a Adaline Bowman, una mujer cuyo rostro no envejece pese al paso de los años. Blake ha sido la elegida para meterse en la piel de una mujer solitaria y misteriosa, que guarda el secreto de la eterna juventud. A los 29 años, un extraño accidente de tráfico cambió su vida y a partir de entonces su rostro se mantuvo igual durante más de 80 años. Una cinta en la que vemos a Lively pasando por épocas completamente distintas, adaptándose a las modas del momento, pero siempre con un rostro joven y perfecto. La eterna juventud es algo que acompaña a la actriz dentro y fuera de las pantallas. A sus 27, Blake ya es mamá de una niña y ha recuperado su figura en tiempo récord, para lucir más guapa que nunca en su nueva película. El próximo 24 de abril se estrenará The Age of Adaline, una película para disfrutar de las múltiples caras de Blake Lively, quien estará acompañada por estrellas como Michelle Kierman, Amanda Crew y Harrison Ford. Y hasta aquí nuestra primera cita con la información regional y nacional en 12 Televisión. Gracias, les espero esta tarde a partir de las 8:30.